Vienen tarde ellos. Yes. Is it more PlayStation money? Oh. Azul. Azul. Gracias. Ay, qué bonita bien. Vamos, ¿quieres? Vamos a leer. Vaya con Felipe. Hablamos bien. Él dice que no se lo eché la otra vez. No. Yes. Nunca vinieron. No, tampoco. Bueno. Pues. Sí. 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 Hola, Golú. Dulces. Leían, ya estaba así. Ya ves, ya te lo ganaba con un bañil. Pues sí. Ya va a abrir leña. Igual, ¿qué lo habrá? Ya no está. Mira, una pelota. ¿Cuánto cuesta aquí en la bolsa? Ah, no, pues en la cajita. Una pelota para la alberca y él. ¿Sí? ¿Sabe? Uno está y uno no. Ábrelo, Ian. Dile a tu padrino que te lo abra. Jorge, ábrele el huevo. ¡Ay, cabrón! ¡Este es el perrón! ¡Guau, wow, Ian! ¿Qué? ¡Eres mío! ¿Lo pongo acá? Wow, ya trae dinero, Ian. Pregunta por la familia Bravo. La familia Bravo, ¿qué es la familia Bravo? Sí. El dulce, sí, también. Mira. ¡Wow! En tu bolsa, dime. ¡Wow! Dile mucho. ¡Qué dulce! ¿El este no le salió ni uno? Sí, sí le salió de ahí, Alexa. ¿Le salió el mani? A ver, tu mani, ¿cuánto te salió? Dos. Dos. Mira.
Esta no se detiene aquí. Está muy... ¿cómo se dice? Muy delgadita. Y muy... ah, ¿que no pesa? Muy livianita. Estoy grabando con el la cámara de Bonnie. La voy a estrenear. Porque ya, la mía estaba descargada y pues salimos como de repente. Vean, y cuando salimos empezó a llover bien recio, ¿verdad? Se agarró la lluvia. Me acaba mi amor. Hola, mi amor. ¿Cómo andas? Dormido. Hola, hola, bienvenidos a otro vlog. Gracias por acompañarnos. No olvides suscribirte, comentar, regalarnos un pulgarcito arriba, seguirme en Instagram, en Facebook. Ya saben que les dejo los links directos en la cajita de información para que vayan y me sigan por allá. Y activen la campanita de notificaciones para que me llegue el día que subo video. Pues nada, hoy es el mismo día de la comunión de es que ya estaba dormida. De Jessie. Pero ya llegamos, como que nos cayó de peso la comida porque anoche pues ya sabemos que fuimos al bautizo, bueno pues a la fiesta. Llegamos tarde, todavía llegamos a platicar y no nos podíamos dormir. Y de la mañana me tenía que levantar a las 7. Me levanté a las 7 y media para arreglarme y irnos a la misa, porque la misa iba a ser a las 9, 9 y media. Tenemos que estar ahí a las 9. Así que pues sí. Ahorita como que nos cayó de peso y ya nos estamos quedando dormidos, mi amor, ¿verdad? Voy dormido. Sí, yo también ahorita me estaba durmiendo, pero ahorita que llegaron los compadres a invitarnos, a que los acompañáramos a comer. No sé, creo que esta sí si quiere camarones. No sé qué vamos a comer, la verdad. Y pues sí, ahorita vamos a agarrar el carro, acá la camioneta de Felipe. ¿Sí? Para irnos todos juntos, pero vamos a ir a agarrarla a su casa. Ahorita no en el carro, pues en el carro no cabe, nos falta uno. ¿Qué más? Pues nada, sigue la lluvia, vean. Y nomás aquí va a estar lloviendo. Diga que los hijos se quedó enojado. Oh, y Bonnie se quedó súper enojada, pero no conmigo, ¿ok? Conmigo no. Ni conmigo. Con el osito, el mayor. Porque cuando nos veníamos de allá de... bueno, terminamos de comer y ya no está nadie. Juan se fueron para su casa con la familia y nosotros vamos para casa. Y le dijimos que nos llevara a la tienda o a algún lado para pasar el día porque pues es domingo. Y acá el osito mayor no quiso, que ya era día de estar en la casa, que era domingo. Y bueno, ok. Y llegamos y pues como les digo, ya yo ya estaba en pijama, Jorge ya estaba quedando dormido y empecé a pasar todo lo de que grabé el día de hoy, que bueno que me grabó Ivonne el día de hoy. Y en eso que llegan los compadres. Y luego ya le rogaron poquito. Bueno, bastante. Y pues ahí venimos y ahí está que Ivonne se quedó enojada porque dice que como a ella no la quiso traer. Vean, acá no está lloviendo. Vean qué diferencia saliendo del rollito de Jackson. Saliendo a la beautiful hometown. ¿Cómo ven? Aquí ya no está lloviendo. No puede ser, Jorge, de aquí a ahí. Es que a Jackson está en un hoyo. Yo pienso que ahí se acumula todo. Agua, sol, calor, frío, todo aire. Se acumula ahí. No, es que está como en hoyo todo Jackson, así. Sí. Ay, como les decía, Ivonne se quedó como que... no enojada, pero sí se sintió porque dice, nosotros estuvimos rogando también de que nos llevaras a un lado y que no, que mejora la casa, ¿ok? Y ellos ya se están quedando también dormidos. Y ahorita ya pues ya nos vamos nosotros a comer y se quedaron ellos. Ya Bonnie dijo que estaba enojada con el osito mayor. Dijo, ya no te quiero, osito. Pero yo no vengo por mí. Viene por mí. Por el ahijado. Por el ahijado. Que el ahijado le estaba... Vamos. Vamos, en troca. La troca. Y lo agarraba de la mano porque Jorge después se acostó.
me agarraba de la mano para que saliera para irse en la troca. Así que imagínense. ¿Y el ahijado va a pagar? Pues él es el que recibió billetes. Ahora los dos ahijados recibieron billetes. A Jessy 47. Salieron 47. Pues era lo que traía de cambio. Y ahí desde el día de Pascua que le hice la bolsita y ahí le puse. Pero Ivonne también al último agarró huevos para Ashley. Ya no supimos cuál era de ella. También ella le hizo el show y ya no supimos cuál y cuál. Y ahorita no sé cuánto agarraría ella. Y Alexa. Pero sí. Alexa nomás $1. Sí, te digo. Y cuando está Amy abrió, también nomás le tocó $1 a ella y a Jessie más y a Ashley más. ¿Sí me entiendes? Porque al último ya rebrujamos todos los huevos y unos traían pues dulces y unos traían dulce y dinero. Y al último a uno les tocaron más, pero pues es que la suerte. Me imagino. Y ahí en puro con billete. Y ahí en puro, puro. Te digo, es que al último nos revolvimos, ya nos supimos. Ya dijo Bonnie, entonces a ella no, a Alexa les va a tocar otro puño porque a esta Amy no mandó con uno, creo, uno o dos. Pero bueno, ya llegamos aquí a agarrar la camioneta. Ahí anda la Susi. Ay, se fue. La Susi. Ya troca. Tiene nueva troca. Tiene troca también. Felipe. Vámonos, Alexa, vente, córrele. Está saliendo Alexa. ¿Hay sillas acá? Una cuerda de mano de Alexa. ¿Sí? Me alienta, no lo bajan. La de papa. ¿La troca de papa? Papa. La troca. Papa. ¿Dónde está tu papa? ¿Dónde está? ¡Mapa! Ahorita la subimos, deja que nomás te acomoden tu silla. ¡Mapa! Más que decirle, cambia de bujías el otro día. ¡Uy, qué frío está! ¿Tienes frío, Ian? ¿Tienes frío? ¿No? ¡Mapa! ¡A troca! ¡Mam! ¡Mam! ¡Vámonos! Dile, vamos. Anda bailando bien. Baila. Aguas. No, ya, súbete. Mande. ¿Ya estás lista? Ahí estabas con Susi enfrente. Tú con Susi. Ya está mirando esta Alexa, que ya llegamos. ¿Camarones? ¿Verdad? Sí. ¿Es lo que les dije? Llegaron las micheladas. Modelitos. Baila, No lo sé todavía. No me voy a ver, Manuelita. Hello, pues ya venimos. Venimos de Sacramento. Fuimos a comer camarones, como ya pudieron ver. Y ahorita no me ven. Mi amor ya viene echándolos. Los diablos.
estaban muy ricos. Pero muy hediondos. Sí, son muy... Es camarón, mi amor. Estaban súper ricos, a mí me gusta. Pero nomás me acabé la mitad de lo que pensaba que me iba a terminar. Y ahorita ya llegamos a... ¿Aquí qué es? ¿Saddle Creek? Saddle Hill. Saddle Hill. Y ahorita ya vamos para Jackson. Y el osito sigue enojado. Y el osito sigue enojado. Así que Jorge le habló para que a ver qué quería de cenar. Para no llegar sin nada. Sí, para no llegar sin nada y para que el osito no esté tan enojado. ¿Verdad, mi amor? Y vean, la troca todavía trae agua y ya no está lloviendo. ¿Ah? Vamos a llegar aquí a Burger King para llevarles hamburguesas a ellos, porque bueno, no quiso camarones. Esta cámara no le sé. Estamos en el menú. Hicieron la espera. Miren, chicas, vamos a comer nopalitos. Miren, chicas, ya los está pelando. Porque si yo los pelo, los dejo peor de chiquitillos. ¿Qué tipo de combinación es? Ah, llevo la de México. Para los que, para que digan que soy mexicano. O sea, no viene chequeando la policía de atrás. Que Bonnie se va riendo porque como vienen vestidos y Jorge, vean, en pantominas que trae.